Dejamos atrás Bosnia y Herzegovina y llegamos a Montenegro, un país que para nosotros fue de tránsito en el camino hasta Albania, pero en el cual decidimos pasar un día de organización en el camping, además de visitar Risa y Peras. Bueno, cambiamos de furgoneta hoy y nos vamos a ver Cotor, Risa y Peras. Y Logan está preparado. Sí. Estamos durmiendo en un camping y nos vamos a recorrer los poquitos kilómetros que nos quedan de camino, ¿no? Sí, y hemos cambiado de furgoneta. Nos vemos ahora. Hola. Mira, ¿verdad? ¿Qué es que te hizo Logan? Me acaba de cagar. Estrenando el país. Y estrenando la camiseta también. Had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to? Why don't we go back to? Never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason. But it's like something feels different from back then. Why don't we go? Estamos Risan y ahora ¿dónde estamos? Peast. Mucho más bonito, creo yo. Bueno, creo no. Nosotros ya vinimos. Lo recuerdo un poquito más bonito. Nosotros vinimos hace 11 años. Sí, 11 años. En un crucero. Uno de nuestros primeros viajes. Paramos en Cotor, en Peras y en Risan. Fue un crucero que me regaló también por mi cumpleaños. Antes me regalaba los cruceros. Ahora me regala el niño. Y estamos 11 años después, ahora un poquito más tranquilos porque al final el crucero vas corriendo. Pero vamos, no tan tranquilos porque llevamos... Al cagoncete. Ah sí, hoy me ha dado una tarde, una mañana de caca. Pues nada, hemos aparcado la carretera principal porque con la furgo no puedes aparcar abajo. Estamos caminando hacia el centro de Peras. On a treasure hunt, I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see. Bueno, aquí en Peras hay dos islas que se ven ahí al fondo y hay un transporte que por 5 euros en estos barcos te llevan y te traen. Solo ida y vuelta son 5 euros a estas dos islas que están aquí y que les dejaremos unas imágenes aéreas de dron de estas dos islas. Ya lo vamos, siempre tienes que comer antes con nosotros. Y me acabo de con mucha hambre. Bueno, unos calamares con papas fritas. Aquí en Peras, ¿no? Sí. Brocheta, ensalada, calamares y papas fritas. Bueno, terminamos nuestro vídeo en los pueblos de Montenegro, Peras y Risan. Sí. Nos faltó Cotor. Pero estaba lloviendo mares. Sí, cuando estábamos comiendo en Peras, en las imágenes que vimos anteriormente, que hay un chaparrón increíble. Sí, y tuvimos que abortar misión. Tuvimos que regresar a la furgoneta. Empapados, con el niño tapado lo máximo posible. Y volvimos al camping porque era imposible visitar Cotor lloviendo y con el niño. Además, Cotor, que es una ciudad bastante de callejear, con piedras, ciudad antigua, que no puedes ir muy bien con el carrito y demás, decidimos desistir. Ya Cotor lo hemos visitado hace un par de años, o sea que tampoco era algo muy imprescindible. Volvimos al camping, estamos reestructurándonos un poco para salir mañana. Aunque llevamos
3 horas intentando dormir a Logan. Entre... No sé si lo ven ahí detrás. Estaba él en su mundo y... Pero no hay manera. Está ahí que no hay manera. Le hemos cambiado el pañal, le hemos quitado la ropa, le he dado teta, le he dado biberón, de todo, pero hoy no se está alterado. Entonces, no. No, nos despedimos de este vídeo, sí. Y nos vemos en el siguiente de la Ruta por Europa, ¿no? Sí, chao. Adiós, Logan.